Buenas noches, Karina. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Marce. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Jocelyn, bienvenida. Gracias. Muy bien, voy a dar inicio a la clase este día un minuto antes por motivos que pues estoy de repente ingresando muy tarde a la siguiente clase. Entonces, para poder iniciar exactamente y finalizar, perdón, a las 21 horas. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 11 que corresponde a la semana número 3. Quiero nuevamente invitarlos a que puedan ir participando en las actividades que se encuentran en el aula virtual. Esta semana no he dejado actividades que tengan que realizar y mandármelas. Entonces es importante que puedan ingresar al aula virtual. Todavía estoy pendiente del libro de Excel que no se puede descargar. Todavía no me ha solucionado. Entonces espero que ya el día de mañana, por la mañana, pues ya se encuentre el libro para que lo puedan descargar. Muy bien, miren, iniciamos la sesión número 11. Recuérdense que ustedes tienen hasta el día jueves, perdón, el día viernes a las 9 de la mañana para poder entregar todas las actividades que corresponden a esta semana. Trate que no se vaya acumulando. Ya la próxima semana estamos finalizando el curso y espero que así como se esté finalizando, igualmente ustedes puedan ir finalizando con las actividades que se encuentran ahí. Recuérdense que cualquier consulta, yo siempre estoy a las órdenes. Hay algunos de ustedes pues, que se comunican conmigo para poderlos apoyar y con gusto. Para eso soy yo, para poderlos apoyar a cada uno de ustedes. Muy bien, miren, presento mi agenda. Vamos a presentar como siempre los objetivos generales de sesión, nuestros contenidos. Vamos a explicar y desarrollar en este caso los ejercicios. Y por último, cualquier pregunta que ustedes tengan, pues con gusto la podemos resolver. Como objetivos generales de sesión, lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de base de datos o series respectivas. Si nos queda tiempo, quiero agregar acá, miren, una de las acciones que ya he venido trabajando, pero no les he explicado cómo hacerlo. Entonces, es importante esta semana poder finalizar con esas acciones que yo he venido trabajando, pero no se les he explicado, y es la opción de comentarios. Hoy les voy a enseñar la forma de poder agregar un comentario
de poder visualizar el comentario, e igualmente si yo quiero, ya teniendo un comentario en una celda, poderlo modificar. Buenas noches, Alexandra. Buenas noches, Tania. Muy bien, miren, vamos a iniciar con la parte, de lo que serían nuestros rellenar, autorrellenar o creaciones de serie. Nosotros en Excel, por trabajar con cantidades masivas, Excel tiene una opción en la cual nosotros podemos crear series. Y la creación de series puede ser numérica, múltiplos, fechas, días, horas, semanas, personalizar nuestra serie de relleno y que automáticamente Excel cumple esa acción y nunca se va a pasar de un cuadro que yo tenga ya determinado hasta donde quiero que llegue. Recuérdese que mi libro de Excel contiene 1.048.576 filas. Pero ustedes ya se han dado cuenta en todo lo que hemos venido trabajando que cuando nuestra información consta de 20 filas, 30 filas, 40 filas, Excel respeta hasta donde nosotros tenemos la acción de haber trabajado. Entonces, igualmente acá yo les voy a enseñar dos métodos fáciles para poderlos crear. Nosotros podemos hacerlo manteniendo clic izquierdo presionado y en este caso desplazándome hacia abajo. Pero ya he venido diciéndoles que Excel trabaja de derecha a izquierda. Todas las acciones que nosotros venimos trabajando de izquierda, él reconoce. Entonces, si yo voy a desplazarme hacia abajo, pero el desplazamiento va a ser para 1.000 filas y 2.000, siempre me va a llevar mucho tiempo realizar esa acción. Entonces, una de las formas que podemos trabajar es dando doble clic a la celda para que cree la serie. Buenas noches, Fabricio. Entonces, fíjese acá, miren, quiero mostrarles con esta imagen que ya ustedes ya saben que es una celda activa. Y en este caso, nuestra celda activa siempre se posiciona al final o en la parte inferior, lo que es como un cuadrito. Ya a ustedes les he venido explicando qué significa la cruz blanca, la bidireccional, bidireccional arriba y abajo, bidireccional izquierda a derecha, y a lo que yo le llamo cruz negra, porque automáticamente nosotros al colocar el puntero en ese punto de nuestra celda activa, se nos convierte nuestro puntero en una cruz negra. Y ella es la que realiza la acción para poder crear la serie. Cuando nosotros tenemos datos, les mencionaba que lo podemos hacer con valores numéricos, con múltiplos. Podemos crear nuestro contenido corto y largo. Podemos crear en este caso lo que son meses. Podemos crear fechas. Ya vamos a ver las diferentes formas en las cuales podemos utilizar la acción de fecha. Ustedes anteriormente ya se han dado cuenta que podemos personalizar y teniendo una fecha poder dirigir y decir que queremos el día o que queremos solamente el mes en texto o solamente el valor numérico del año. Ya eso usted ya lo sabe hacer. Pero este día le voy a mostrar cómo nosotros podemos crear estas series con las fechas. Lo mejor de todo es que Excel nos ayuda a poder personalizarlo si nosotros lo requerimos. Pero hay que tomar en cuenta que estas acciones que les voy a enseñar ahorita son las que trae por defecto ya Excel. Y que nosotros o cualquier usuario que utilice Excel, automáticamente en este caso lo puede trabajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, yo al tener en este caso información, les mencionaba que nosotros podemos desplazar hacia abajo.
pero yo tengo dos formas de poderlo hacer. Una es teniendo dos valores y dar en este caso clic izquierdo hacia abajo, o puedo tener un valor numérico y darle clic derecho hacia abajo. Automáticamente en esa acción me va a aparecer lo que es un cuadro, en el cual ahí tengo todas las opciones, que en este caso sería una serie de relleno, la que yo quiero trabajar. Entonces, acá miren, en el ejemplo que tengo acá o en la imagen que he colocado en mi presentación, dice que nuestro controlador de relleno automáticamente, que está acá señalizado, que se nos convierte en una cruz negra, automáticamente podemos desplazarnos hacia abajo. Me voy a ir ahorita para lo que es mi libro de Excel. Permítanme. Muy bien. Y yo tengo acá diferentes ejemplos que les quiero mostrar. Voy a iniciar con este. Miren, quiero hacer referencia siempre. Yo espero que ya hayan visualizado los videos que se encuentran en el aula virtual. Y les quiero enseñar que el método que se puede utilizar igualmente es correcto, lo que decía el profesor. Pero usted siempre tome en cuenta que cuando usted está creando una acción, no debe haber error. Tengo que crear la acción automáticamente, porque esa es la que me permite Excel saber que yo estoy realizando bien la acción. Pero esta acción que mostraba el profesor es cuando yo no puedo crear series con un valor. Y entonces utilizo, porque siempre Excel va a tener el de ayudarme para poderlo hacer. Pero si usted lo sabe hacer, lo va a hacer de una sola vez correcto, que es lo que yo le quiero enseñar acá. Cuando yo tengo un valor, y en este caso yo quiero desplazar hacia abajo, muchos usuarios que utilizan en este caso Excel o que me dicen que pueden trabajar Excel, yo la primera pregunta que les hago es, ¿puede crear serie? Y entonces cuando ellos me dicen que sí, yo les digo, bueno, colóqueme en este caso, pues en la columna A, los valores numéricos del 1 al 25. Y empiezan a hacer esto. No, ¿verdad? ¿Cuánto me llevaría realizando esta acción? ¿Cuál es la correcta? Entonces, bueno, nosotros podemos crear serie. Yo voy a venir acá, miren, teniendo un solo valor. Acá el ejemplo está de diferente forma que considero yo que ustedes deben de saber. Tengo un valor. Si yo presiono clic izquierdo, voy a cometer acá el error. Estoy presionando clic izquierdo. Y vean que la secuencia que llevo hacia abajo es 1, 1, 1, 1, 1. Sé que al soltar yo voy a tener 1. Ah, muy bien. Cometí un error y tengo 1. Este es un error para mí. Pero me dice Excel, en este caso, que yo tengo acá una opción de autorrelleno, en el cual al darle clic, yo le voy a decir que quiero una serie de relleno y él va a hacer el cambio. Yo no digo que no está correcto, pero yo le vi que no utilizó bien la acción. ¿Cómo lo deberíamos de hacer entonces? Teniendo un valor, nuevamente vuelvo a repetir, teniendo un valor, yo tengo que desplazarme con clic derecho. Automáticamente yo voy a crear una serie y solamente he colocado un valor. Ve ahora la diferencia. Creé nuevamente mi rango, pero ahora no tengo acá 1, 1, 1, 1, sino que solamente está en blanco. ¿Por qué? Porque ahora lo hice con clic derecho. Y ahora lo único que voy a hacer, creando, o en este caso se coloca este cuadro emergente, yo le voy a decir que quiero serie de relleno. Quiero que por favor ponga atención a este cuadro que me aparece acá, en el cual, miren, estas opciones no las puedo trabajar en este momento, porque él no me está reconociendo en ningún momento una fecha acá.
Ahora sí, yo voy a trabajar con el que corresponde, que sería serie de rellano. Le voy a dar un clip y ahora sí, la acción está correcta. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo dos valores? En este caso, he colocado 1 y 2. ¿Puedo trabajar también series? Claro que usted lo puede hacer. ¿Qué tengo que hacer acá? Ahora hacerlo con clic izquierdo. Me voy hacia abajo y automáticamente teniendo dos valores, al desplazarme, llegando hasta el rango que estoy, que en este caso sería hasta la fila 20, yo obtengo acá, miren, mi resultado. ¿Qué sucede cuando yo tengo múltiplos? Por ejemplo, yo acá he colocado múltiplos de 5. Yo tengo que decirle a Excel que el valor que corresponde acá son múltiplos de 5. Entonces, para eso yo le tengo que dar el ejemplo de lo que quiero. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Se recuerdan lo que les acabo de decir? Excel viene trabajando de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda es para el usuario que viene. Yo nunca voy a venir trabajando de acá, de la L para acá. Entonces, por eso Excel viene así, viendo qué es lo que yo estoy haciendo. Y entonces, a reconocerme ya acá, el rango que yo tengo, ahora lo único que voy a hacer es darle doble clic rápido. Y vean que él en ningún momento me ha tocado la celda, o en este caso la fila 21. Porque Excel ya reconoció. Entonces, cuando usted crea una serie, que en este caso sea un valor para las filas que hasta la 200, 300, tome en cuenta usted que si va a crear diferente, hágalo una vez y ya el siguiente puede darle doble clic para que haga la acción. Igualmente, si tenemos información, aunque no hayamos creado acá lo que son series de relleno, pero si ya tenemos valores acá de texto, igualmente usted le puede dar doble clic porque Excel ya le está reconociendo hasta dónde va a llegar el rango. Tanto puedo crear, por ejemplo, múltiplos, puedo crear en este caso valores del 1 hasta el 19, como puedo crear también descendentes. ¿Qué quiere decir? Que igualmente yo le voy a explicar acá a Excel. Y porque la forma más fácil para poder realizar esta acción, de repente el clic derecho nos cuesta realizarlo, entonces colocamos dos valores. Al darle doble clic, automáticamente vean que desplaza hacia abajo. Porque voy trabajando descendente, vean que acá al llegar a cero comienzan los valores negativos. Vean que el ejercicio que les estoy mostrando en este momento, todo es en columnas. Estoy trabajando en este momento solo columnas hacia abajo. Acá, fíjese por favor, dice 7 días. ¿Sí? La semana en este caso, miren, tiene 7 días. Dígame, Marcela. Con respecto, bueno, a las series que nos está explicando, yo quisiera tener claro si es que Excel, a partir de la primera palabra, reconoce el orden lógico de la serie. ¿Es así o es que al momento de que usted le da clic derecho, él solito hace la acción? Eso es lo que no me queda claro. Sí, él va a hacer la acción porque esto es algo que él ya tiene guardado y reconoce como serie. Excel, en este caso, ya les voy a explicar más adelante, esto ya es algo que los programadores le colocaron cuando crearon, en este caso, Excel. Porque esto es algo que ya tenemos como registrado, guardado en la base de datos, pongámoslo así, que Excel tiene. Y es por eso que me crea la acción. Pero si, por ejemplo, yo ahorita quiero crear una serie, que es algo que destaca en mi trabajo, y yo quiero darle hacia abajo y quiero que me aparezca, por ejemplo, que se me ocurre que sea la combinación X, F, S, D, L,
si yo la coloco acá X y le doy hacia abajo, no me va a dar, porque no me la está reconociendo. Pero si yo la voy a colocar y le digo Excel, ahora quiero que esta serie de ahora en adelante se esté en mi Excel, entonces ahí sí la va a llegar a reconocer. ¿Sí queda claro? Sí, sí, gracias. Muy bien. Entonces fíjense acá, miren, yo ahora quiero los 7 días. ¿Qué significa esta acción? Quiere decir que si yo le doy doble clic, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 7 días. Lunes, martes y sucesivamente hacia abajo. Esto es, miren, mi creación de 7 días. Pero ¿qué sucede si yo no quiero que corresponda sábado y domingo? Yo desplazo hacia abajo y en este caso le digo rellenar día de la semana, porque ya me rellenó día. Entonces yo le digo rellenar día de la semana. ¿Qué hace ahora? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. No me va a contar sábado y domingo. Nuevamente vuelve a repetir la serie de lunes a viernes. Tengo 2 formas de poder colocar mi día de la semana. Acá ya no va a ser digitándolo, sino que diciéndole a Excel que realice en este caso la acción. Lo voy a hacer con los meses. En este caso igual, miren, doble clic. Y él automáticamente me está reconociendo de enero a diciembre. Igualmente acá de enero hasta la fila en la cual yo estoy trabajando, que es la fila 20. ¿Qué sucede cuando yo quiero abreviado el día de la semana? Yo coloco LUN, en este caso punto, acá doble clic y automáticamente la serie me la va a crear para todo. Todo lo que tenga que ver con mi día de la semana, en este caso acá abreviado. Quiero los meses abreviados, igual doble clic. Recuérdese que esta acción usted ya la aprendió con fecha. Ahora estamos creando series, no se me vaya a confundir. Ahora estamos colocando una letra, acá una palabra abreviada. Acá la barra de fórmulas me lo está indicando. Y entonces acá estoy creando series que corresponde a él. Mire, y si yo lo quiero colocar en este caso enero en inglés, claro. Recuérdese que nuestro Office por defecto es en inglés. Y lo que hacen en este caso, pues, es tener el programa que nos ayuda a nosotros, nos facilita. Saben que es bastante importante que a veces hay empresas que no lo quieren así, lo quieren en este caso en inglés, igualmente va a crear la serie. Ya les voy a explicar y para que quede mejor claro la consulta que hacía la compañera. Muy bien, fíjense acá, miren, la palabra periodo no cuenta para Excel como serie. Pero el valor numérico que tengo acá, sí. Entonces, acá me va a mantener, en este caso, el texto, pero el valor numérico yo necesito que me vaya cambiando. ¿Cuántas veces nosotros queremos realizar esta acción y entonces consideramos que tenemos que irlo escribiendo? Y no. Excel tiene que cumplirme que esta palabra me la va a colocar en toda la celda, pero mi valor numérico en este caso va a ir cambiando hacia abajo. Porque yo coloqué periodo 1, pero yo quiero que me pase a periodo 2, periodo 4 y así sucesivamente. Vean, por favor, siempre me sigue manteniendo la fila. Yo he colocado acá el ejemplo y quiero que Excel cumpla cada 6 horas. Entonces, ¿qué hago acá?
yo le digo que son cada 6 horas, entonces le coloqué 2. 6, 12, tendría que aparecerme ahora 18, en este caso 24, 30, 36 y así sucesivamente. Pero si yo quiero poner, por ejemplo, cada 2 horas, igual, usted dígale a Excel qué necesita acá y él automáticamente va a desplazar hacia acá. ¿Qué sucede si lo quiero cada hora? Igual, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 12 a 2. Acá puede ser que yo coloque acá descanso, de 12 a 1. Y después continúa. ¿Por qué? Porque Excel ya sabe que esta es una serie para él. Que automáticamente al darle doble clic, me va a aparecer. Mire, pero ¿y si yo quiero poner cada 5 minutos? Claro, entonces dígale a Excel. Y cada media, de 8 y media a 9 y media, claro. Usted lo único que tiene que hacer es decirle a Excel qué es lo que necesita. Y si no se lo da Excel, vamos a ir a buscar dónde hacer las modificaciones e ir a personalizar si nosotros queremos un Excel. Muy bien, voy a continuar acá, miren, para finalizar la primera parte. Yo tengo 4 fechas y son las mismas en todo. Pero yo a veces necesito personalizar. Yo puedo tener días normales, siempre contando de lunes a domingo. Puedo tener fecha de día de la semana que me cuente de lunes a viernes. Puedo pedirle que me mantenga el mismo mes. En este caso, que me mantenga el mismo día y que me vaya cambiando mes. O que me mantenga el mismo día, el mismo mes y que me cambie año. ¿Qué hago para poder hacer esta acción? La primera, yo sí la puedo hacer con clic izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hacia abajo. Porque lo estoy contando desde el día 1 hasta el 7 y que me vuelva nuevamente a contar. Acá no cambia el mes porque hemos llegado acá a 19. Fíjese acá, mire, yo ahora quiero semana. Vale que en este día, en este año, cayó sábado primero, ¿sí? Recuerdan que cayó un sábado, ¿verdad? Pero yo quiero que me cuente solamente de lunes a viernes. ¿Qué va a hacer Excel acá? Cuando yo desplace, ahora lo estoy haciendo con clic derecho, ¿sí? Vean que cuando el cuadro emergente me aparece, la acción es con clic derecho. Entonces, ahora sí, véanme por favor que ya tengo activo esto, mira. Tengo activo todos completos. Entonces, ya rellené días, que lo puedo hacer con clic izquierdo, igualmente haciéndolo con clic derecho. Pero ahora le voy a decir que quiero rellenar días de la semana. ¿Qué va a suceder? Porque me está contando de lunes a viernes, y yo este es el que le puse como ejemplo, entonces él me lo permite acá. Pero ya domingo no me cuenta que fue 2. Entonces empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 8, 9 no me va a contar porque yo le dije que lo quiero de lunes a viernes. Comenzamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cuando haga esta acción, porque acá ya estamos hablando de fechas, y aún así que son fechas, son valores numéricos, que al verlos, así como ustedes lo están visualizando, pues yo lo estoy haciendo hasta la fila 20, pero se puede llegar hasta la fila, ¿qué? 40, 50. Siempre coloque acá una acción que diga, por ejemplo, un comentario, que es lo que usted va a aprender este día. Se hace referencia que la fecha corresponde de lunes a viernes. Hágalo. Porque si no, la persona puede llegarse a confundir. Recuérdese que este libro usted lo está trabajando. Usted sabe lo que hizo. Entonces, siempre haga una referencia cuando sean fechas. En estas columnas se está trabajando fechas laborales. Entonces, ya la persona va a saber así, de lunes a viernes. Cualquier palabra que concuerde en este caso con la acción que está haciendo. Hágalo, es una sugerencia que le doy
para que después no vayan a haber equivocaciones o que vayan a decir, mire, usted no me dijo. Yo en ningún momento revisé las fechas porque ustedes saben cómo somos los salvadoreños. No revisamos. Solamente queremos ya empezar a trabajar las acciones sin antes identificar todo lo que tenemos. Ahora bien, miren, tengo el mes. Nuevamente le voy a dar acá clic derecho. Ahora le voy a decir rellenar mes. Me va a mantener el mismo día. Y el mes en este caso me va cambiando. Acá está. Me va cambiando. Puede ser que haya una información que corresponda siempre, en este caso, a los primeros de cada mes. Entonces, esta es una forma de poderlo trabajar. Yo mantengo el mismo día que necesito, el primer día de cada mes, y en este caso, pues, me va a ir cambiando todo. Y acá, miren, nuevamente me voy a desplazar hacia abajo, y voy a utilizar el último que tengo acá. Rellenar año. Me mantiene el mismo día. Me va a mantener el mismo mes acá. Pero vea, por favor, que el año me cambia. ¿Qué estaremos haciendo en el 2040? Solo Dios sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe qué estaremos haciendo en el 2040. Tal vez ya vamos a estar allá con él. O vamos a estar ya viejitos. ¿Ha quedado claro esto que les acabo de explicar ahorita? Quiero verlos. Sí, ingeniera. ¿Sí ha quedado claro? Sí, está claro. Sí, muy claro. Fíjense. Sí, todo claro. Gracias, gracias, sí, gracias. Muy amable. Es que saben que cuando estoy compartiendo la pantalla, no los estoy visualizando. Entonces, siento como que yo solita estuviera acá si ustedes pues no activan su micrófono. Muy bien. Gracias, Jocelyn. Entonces voy a continuar acá, miren. Gracias, José. Gracias. Muy amable. Entonces voy a continuar acá. Ajá, dígame, Fabricio. ¿Lo escucho, Fabricio? Perdón, no me he activado el micrófono. Solo que me perdí un poco de día normal. Cuando le doy doble clic, me abre otra acción. Día normal, uh-huh, quiere decir que cuando yo le dé acá doble clic, él me va a ser continuo. No tengo acá ningún corte de sábado y domingo, sino que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todo continuo. En ese sí puedo darle doble clic. Porque esta acción con clic izquierdo, en este caso con clic izquierdo es la acción correcta, me va a dar los días continuos, independientemente de lunes a domingo y nuevamente de lunes a domingo. En cambio, el siguiente no, lo tengo que hacer con clic derecho para que me dé la acción solamente de lunes a viernes. Lunes a viernes. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, fíjense, por favor, acá, si ha quedado todo claro, ya vamos a hacer un ejercicio, todos acá, ahora ustedes me van a ayudar. Muy bien, entonces acá está, miren, fíjense lo que voy a hacer ahora. Ah, bueno, antes de todo, quiero hacerles una pregunta. Ya ustedes ya vieron todas las series que puedo crear. Ya acá, miren, traté de colocarles todo lo que consideré que podían ustedes trabajar alguna vez. Y que si usted ya lo había hecho, tal vez no conocía otras formas de poderlo hacer. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. Nosotros tenemos el abecedario. ¿Creen ustedes que es serie para Excel? Sí. ¿Que sí? Yo creería que sí. ¿Sí? Ajá, ¿los demás qué dicen? Sí. Sí, ah, ok. Entonces, ¿cómo creo la serie? Si yo quiero el abecedario, ¿cómo lo tendría que crear? Sí, dice Nancy. Uh-huh. Entonces, ¿cómo tendría que crear la serie acá para que me fuera apareciendo? Escribe A, luego B y arrastra hacia abajo. Ah, ok. A dice B y arrastra.
¿Selecciono los dos? Ah, ok. Y arrastro hacia abajo. ¿Me lo creó? No. 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 Entonces, ¿se puede o no se puede aún así viendo lo que acaba de suceder? No, no se puede. ¿No se puede, me dice? ¿Alguien más? Digo que debe de haber alguna fórmula. Forma, perdón. Una forma, dice. Ajá. ¿Alguien más? O rotundamente, ahorita yo hice la acción, como ustedes me explicaron, entonces... Sí me da, porque esto es una serie de A, B, A, B, A, B, ¿verdad? Pero yo necesito que me salga acá la ansiedad. ¿Se puede trabajar? Los demás, ¿qué dicen? Los que no me han contestado, ¿qué dicen? Muy bien, miren. Esta acción, y ahora voy nuevamente a la pregunta que me hacía su compañera al inicio, porque yo siempre quiero dejar claro todo acá. A veces puede hacer que la respuesta que yo le dé haya quedado una duda. Es mejor resolverla acá y que ustedes vean ya en la práctica. Excel no cuenta con una serie de abecedarios. No lo podemos hacer. Por más que yo quiera colocar acá, voy a colocar todas las letras hacia abajo. Y entonces si ya tengo todas las letras hacia abajo y recorro seleccionando todas y recorro hacia abajo, claro que así me lo va a dar. O sea, si yo empiezo A, B, C, D y así sucesivamente, claro que me lo va. Teniendo seleccionado todo el rango desde la A a la Z, claro que me va a dar. Pero no me voy a poner a hacer esa acción. No, 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 no. Ni tampoco usted lo va a hacer. Ya nunca más. Fíjese lo que le voy a enseñar ahorita. Voy a crear acá, miren. Me voy a ir aquí para que no se vea así feo. Voy a colocar acá central. Ya vieron que yo soy mucho de formatos. Entonces, fíjense acá, miren. Ya vieron que no se puede, ¿verdad? No se puede. Esta no es una serie que me reconozca Excel. No me lo va a reconocer. Pero yo como usuaria de Excel, le puedo decir que de ahora en adelante, en este libro de Excel, me creé la serie. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir a Archivo. Opciones avanzadas, me voy a desplazar hacia abajo y le voy a decir modificar lista personalizada. Voy a crear en este momento mi abecedario de serie. Ahí está. Y le voy a dar a agregar. Le voy a dar a aceptar. Voy a cerrar. Y vean ahora, miren. Ah, bueno, no, no, no. Solamente uno. Ahora sí tengo una serie. Miren. A, B, C, D, F, G. Ah, bueno, acá me hizo falta. 27. Ahora sí. Ahora sí se puede, ¿verdad? Entonces yo podría personalizar cualquier serie que yo necesite. Cualquier serie que usted quiera, cualquier serie que usted considere que va a estar utilizando en su libro de Excel, la puede ir a crear. En los exámenes que están allí, les hace una pregunta. Díganme ustedes la pregunta que les hace de esto. Vamos a ver si ya hicieron los exámenes. No me vayan a ir a ver. ¿Qué hace yo, referencia? Yo, ajá. ¿Cómo se podía personalizar una serie? Ah, muy bien. Pero ahí les dice si ese ejemplo pertenece a personalización de serie. ¿Con qué lo hizo la evaluación? Ya le voy a dar la respuesta, amigo. Ajá. Yo no mal recuerdo. Ajá, sí, sí, sí. Si me fui a adaptado y no me acuerdo las demás que tenía porque sí era bastante grande
Ok, y no se recuerdan que decía si sur, este, oeste, poniente, creo yo que era. ¿Se podía trabajar? Sí, estaba. Sí, bueno, muy bien. Entonces, vale, solo pónganse a imaginar el ejemplo que daba Iván, que podíamos crear series de sur, este, oeste, bueno, algo así me recuerdo que era el examen. Y ahora ya ustedes lo van a poder hacer. Y ahora ya le di una respuesta, ya van a sacar 10. Fabricio, usted ha levantado la mano. Eso me iba a decir. Yo creo que usted ya lo hizo, ¿verdad? Ya lo observé ahí, sí. Quedó levantada la mano ahorita. La muy bien. Muy bien, pero ya se dieron cuenta todo lo que pueden hacer. Imagínense cuántas veces hemos querido crear, y muchas veces hago la pregunta, ¿podemos crear el abecedario? Y siempre la respuesta es sí, pero él no está ahí. Usted va a ir a crear esa serie que usted necesita para que Excel se la muestre. ¿Sí quedó claro? Bueno, alguien me dijo que repitiera nuevamente la acción, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniera. Sí. Ah, ok, con gusto. Ahorita, permítanme. Acá está. Muy bien, miren, acá lo que tengo que hacer es irme archivo, opciones. Lo estoy haciendo acá, pero ustedes saben que igualmente desde la barra de acceso rápido puedo realizar esta acción. Me voy a ir acá a avanzadas y en avanzadas nos vamos hacia abajo. Esto que están viendo ahorita, memorícense qué existe acá. Miren, si nunca han trabajado con avanzadas, memorícense. Porque si ustedes se van para Excel intermedio avanzado, esto lo vamos a ocupar. Entonces, pero ahorita me voy acá abajo, donde necesito llegar. Y acá aparece, miren, modificar listas personalizar. Y entonces acá aparece para que yo pueda crear mi lista personal. Ya sea que yo pueda ir colocando el valor, coma, valor, coma, valor, coma, porque así me lo da acá. Como igual usted puede copiarlo, si ya lo tiene en Word, por ejemplo, así como yo lo tenía para no estar colocando todo el abecedario, y pegarlo hacia abajo. Cualquiera de las dos acciones es correcta. Después le da la acción de agregar. E igualmente podemos importar, ya ahorita vamos a hacer eso, permítanme, les voy a enseñar para que podamos realizar el ejercicio completo del otro. Solo déjenme irme para donde lo necesito. Quiero ver dónde lo tenía. Ah, ok, acá. Muy bien, esta era una de las preguntas que le hacía. Entonces fíjense, miren, hoy lo voy a hacer desde acá. Avanzadas, me voy a ir hacia abajo. Entonces, si usted ya lo tiene, por ejemplo, acá en Excel, lo único que hace es que nos posicionamos acá, importar, miren, vean por favor que ya se ha colocado acá, y en este caso aceptar. Cierro, voy a colocar acá norte, enter, subo, y acá miren, al darle doble clic, vean lo que les digo. Él no me ha visualizado que yo he hecho la acción, que no he hecho ninguna acción, entonces ahora sí, tengo que desplazarme para abajo. Permítanme que la S me está fallando acá. Ahí está. ¿Sí? Ah, quiero comenzar con oeste. Coloqué primero oeste y ahí le va. No existía, sino que Excel lo único que me ha reconocido es lo que ya vimos y que yo no tuve que hacer absolutamente nada. Y acá está. Pero tengan cuidado con algo. Hay muchos usuarios que conocen esta acción y saben lo que hacen, irnos a eliminar. Ya me ha sucedido que me llaman y me dicen, mire, que yo quiero crear, pero no me aparece, o sea, no me da. Y es porque de repente pues han eliminado algo que no era correcto, ¿verdad? Pero ya usted ya sabe, así como puede ir a modificar, puede en este caso tenerlo. ¿Hoy sí queda claro esto? Permítanme, voy a desactivar acá la pregunta. Muy bien, entonces ahora voy a continuar acá, miren. Ese va a ser el ejercicio que ustedes me van a hacer. Muy bien, muchas veces me dicen, pero mire, usted solo lo trabajó en columna, pero yo puedo trabajar la serie en fila, claro que lo puede hacer. Es lo mismo.
Entonces, muchas veces cuando ustedes conocen esta acción que yo acabo de hacer en ese momento, saben lo que hacen, es hacer esto. Van a copiar, se van hacia abajo, y porque ya aprendieron a transponer, entonces lo hacen de esta manera. Yo no digo que está mal, pero yo quiero que usted me cree serie. Y entonces, para poder crear la serie, ve acá, por favor, tengo un valor. Le voy a dar en este caso, miren, clic derecho. Ya sé yo que cuando tengo un solo valor, clic derecho sería relleno. Pero, miren lo que voy a hacer acá, fíjense. Voy a colocar acá otro valor. Y vean, por favor, ahora, miren, yo lo tengo acá, mi celda, con otro valor. Yo tengo acá otro valor. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a seleccionar los dos y miren lo que va a hacer Excel. El color, o en este caso que se encuentra en esa celda, me lo va a respetar. El primero no, porque ese es el que está tomando como referencia. Voy a colocar acá martes, miércoles, y en este caso acá le voy a tirar otro color. Voy a agarrar los tres y siempre me va a respetar el color, miren. Siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros en este caso, miren, al mantener clic izquierdo, él me va a respetar la acción. Como yo lo quiera trabajar, Excel siempre va a cumplir lo que yo quiero. Ya sea que usted me trabaje en este caso con formato, y él automáticamente va a realizar lo que sería la acción. Voy a dejar acá para que puedan observar que me lo va a respetar. Pero acá, miren, si yo le doy doble clic, ahora sí lo voy a hacer, no me lo va a tomar en cuenta. Porque cuando trabajamos en fila, sí tenemos que desplazar para que realice en este caso la acción. José Carlos, dígame. Hola, José Carlos. ¿Por qué José Carlos no? Miércoles y jueves me los marca los... Hola, no me escucha. ¿Cómo no? Pero se le escucha cortado. Le voy a escribir al chat entonces. Hoy sí se le escucha, hoy sí se le escuchó mejor. Cada dos intervalos me marca, me cambia de color los nombres. Por ejemplo, miércoles y jueves me lo dejó con negro. Cuando era lunes, martes, suponía que miércoles iba a ser a rojo. Luego viernes impone miércoles y jueves de negro. Bueno, lunes es negro, martes rojo. Ajá. Miércoles tendría que ser negro, está bien. Jueves tendría que ser rojo. Yo le puse jueves, azul. Sino que hasta viernes. Negro lo veo. No, acá está. Yo coloqué color negro, tengo rojo y tengo azul oscuro. Sí. Azul. Sí. Porque lo que hice fue, si usted azul quiere, oscuro lo veo como negro. Si usted quiere mantener tres colores, entonces selecciona los tres. Y al desplazarse, le va a marcar en cada color exactamente el mismo orden que lleva. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ahora sí? Muy bien. Exacto. Sí. Muy bien. Sí. Karina, archivo. No le entiendo, Karina.
Buenas noches. Buenas noches. Es que mi pregunta es que, vaya, tengo aquí abierto Excel, pero a mí no me parece archivo así como le aparece a usted en la parte de arriba, a la parte de inicio. Entonces, mi pregunta era si será que lo tengo oculto. Ah, sí, no me puede mostrar su pantalla. He dejado de compartir en este momento. Es que estoy conectada del celular, entonces la computadora estoy utilizando para... Solo para estar realizando. Ajá. Pero ahorita la acción la puede hacer por medio de la barra de acceso rápido. Ahí nos vamos a más comandos, si usted la quiere trabajar en este momento. Ajá, es que ahí así me aparecía, entonces esa era mi pregunta, si se podía trabajar ahí. Sí, con más comandos lo puede hacer. Véame por favor mi pantalla en este momento. ¿Será que esto le está sucediendo? Es que todas las demás sí me aparecen, pero archivo, ¿no? Porque sí tengo inicio, insertar, diseño de página. ¿No será que la ventana está, que está movida? No. Sí, porque es muy extraño que no le aparezca. Ajá, será el tipo de Office, de Excel. ¿Con qué Office está trabajando? Este, 2016. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No sé por qué no le aparecerá. Ajá, porque sí lo hice ahí, así como usted dice. Solo hágame un favor, haga una captura de pantalla. Las capturas de pantalla se hacen con Windows y in Prime. Y me la puede enviar al correo para yo verificar. Quiero visualizar cómo se mira. Va a estar bien, gracias. Con gusto la voy a ayudar. Gracias. Bueno. Muy bien, miren, vamos a continuar acá entonces. Espero que la consulta del compañero haya quedado claro. Yo coloqué tres colores acá. Voy a cambiar este color para que puedan visualizar. Pues le voy a poner acá este. Al agarrar los tres, automáticamente me va a hacer este cambio. Puede suceder que alguna vez quieran identificar los colores del día de la semana diferentes. Entonces, usted crea en este caso lo que son los colores, selecciona todos primero y ya después al desplazarse hacia abajo le va a ir tirando según el color que usted ha colocado. Esto puede llegarle a suceder o tal vez nunca le va a suceder, pero si es así, ya usted, vuelvo nuevamente a repetirles, fuente, alineación, son dos grupos que se utilizan mucho en Excel. Más en este básico que es que usted está aprendiendo, a poderlos trabajar bien, bien. Y por eso es que yo siempre pues les menciono, ¿verdad? El formato. El día de ayer pues lo miramos, en este caso pues con lo que serían los formularios. Y ya ustedes se dieron cuenta que podemos colocar la información ya sea en la fila 3 y 4. Si yo ya la tengo completa, continuar en la última, o sea, como usted quiera trabajar Excel en este caso, pues va a cumplir la acción. Muy bien, miren, ¿qué sucede si ahora yo quiero trabajar de derecha a izquierda? Siempre trabajo de izquierda a derecha. Cuando yo tengo un valor acá, miren por favor, muchos usuarios consideran que no se puede porque acá está en este caso lo que sería mi puntero en cruz negra, y solo me hace para poder desplazar hacia abajo, o esa es la lógica que entienden, y desplazarse en este caso hacia la derecha. Pero no, vea por favor acá, miren. Voy a desplazarme desde cero, acá. Lo estoy haciendo con clic derecho. ¿Y qué va a suceder? Desde el momento que tengo este valor acá y yo recorro hacia la izquierda, todos los valores que me van que se van a posicionar acá van a ser negativos. Ahora bien, les pregunto. José Carlos dice que ya no ve. Permítame, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Permítame. ¿Ahora sí puede visualizar?
Muy bien, voy a volver a explicar entonces, José Carlos, acá. Les mencionaba que ahora voy a trabajar de derecha a izquierda. Entonces, acá les mencionaba que los usuarios de Excel consideran que al mantener en este caso acá la cruz negra, solo puedo desplazarme hacia abajo o hacia la derecha. Pero no, yo puedo hacerlo. Lo hago con clic derecho y le doy sería relleno. Y vean por favor que ahí me está tomando los números negativos. Porque tengo el valor 0, todo lo que recorre hacia la derecha va a ser negativo. Igualmente hubiera puesto acá 1, todo lo que recorre hacia la derecha va a comenzar 0, menos 1, menos 2 y así sucesivamente. Ahora les pregunto, ¿qué me va a pasar acá? ¿Qué día de la semana me va a aparecer acá? ¿Me va a aparecer? Sábado. Ah, muy bien, vamos a ver. Ok, veamos, exacto, ¿verdad? Miren, como usted quiera crear. Este día les estoy enseñando todas las formas en las cuales ustedes pueden crear. Ahorita les estoy enseñando paso a paso. Pero acuérdense que más adelante yo le voy a decir, creemos serie de esto y créanme, por favor, acá con estos valores. Y usted ya no le voy a explicar, porque usted ya ahorita está reconociendo cómo hacer esta acción. Y ahora que lo haga con diciembre, ¿qué va a suceder? ¿Qué me va a aparecer en la celda J2? ¿Perdón? Noviembre, octubre, septiembre. Noviembre, octubre. Exacto, miren, ahí está. Vean, por favor, que automáticamente me va apareciendo esta acción. Automáticamente, miren. Ahí está. Automáticamente me va apareciendo. Esto es todas las formas en las cuales nosotros podemos crear series. Yo los invito a que practíquenlo. Trate de hacer. Si usted alguna vez no ha hecho una acción en su trabajo porque no podía hacerla, ahora hágalo. Y a veces cuando tengamos tiempo y cuando nosotros queramos crear series, que en este caso vamos a personalizar, trate de crearlas. Haga ejemplo. Eso le va a ayudar mucho. Excel no se trata solo de visualizar los videos. Se trata que usted lo practique. Todas las veces que usted lo practique, va a ir mejorando cada vez. Y no es que nos vamos a volver súper expertos, ¿verdad? Porque siempre hay cosas nuevas que tenemos. Yo no sé si los habían mencionado ustedes, pero yo no me creo experto. Yo trato de ir conociendo cada día en mi vida laboral, que trabajo mucho con Excel, conociendo cosas que me vayan ayudando. Y a veces hay cosas que no las sabía, pero bienvenidas que vienen para optimizar mi vida laboral. Y eso es lo que voy a tratar. Que lo poco que sé, podérselo enseñar a usted de la mejor manera. Nunca solamente venir a colocar un valor y ya, miren, así se hace, punto. No, ¿verdad? Sino que ustedes vean todas las formas diferentes que lo puedan hacer. Acá siempre trato de construirles ejercicios para que ustedes vean todas las formas que lo podemos hacer. Y eso es para que estos videos que quedan grabados, usted igualmente pueda irlos a ver. Y el día de mañana, cuando ya haya pasado mucho tiempo, se recuerde de que ahí hay videos que usted puede ir a ver. Y que le van a ayudar si algo en este caso, pues, no se recuerda. Ahora sí ha quedado claro esta acción que acabo de hacer en este momento. ¿O tienen alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Gracias. Está claro. Gracias, muy amable. Fíjense que el día de ayer no finalicé con el ejercicio que teníamos de la parte de las plantillas. Veo que ya nos está quedando 3 minutos porque al inicio les dije que había comenzado 1 minuto antes para poder finalizar. Para poder finalizar 1 minuto antes para poderme pasar al otro grupo. Ayer entré un poco tarde. Entonces, quiero explicarles porque ya no vamos a poder pasar a comentarios, pero no se preocupen, el día de mañana lo vamos a ver. Lo importante es que ya vimos el tema que correspondía a este día. Me voy a ir para mi carpeta del día de ayer que trabajé con usted. Permítanme, déjenme encontrarla acá en mi computadora para mostrárselo. ¿Qué pasa?
pasó acá? Permítanme, por favor. Ahora sí. Plantillas, acá está. Muy bien. Muy bien. Permítanme, ahorita les voy a colocar acá. ¿Visualizan ahorita mi pantalla? Sí. Muy bien, mire, rápidamente, el día de ayer no les mostré la forma de poder crear lo que es una plantilla cuando nosotros trabajamos con extensión .xlsm, que es para macro. Pero además de eso, yo quiero invitarlos. ¿Saben ustedes trabajar esta acción que voy a hacer en este momento? Acá. Solamente estoy haciendo la acción y, como siempre, pues, ¿se recuerdan que les dije que les iba a estar mostrando? Yo puedo cambiar el icono de mi carpeta y puedo colocar la que más me guste. Y acá, al darle a aceptar, me aparece esta opción. Ya ustedes creo que se han dado cuenta que yo soy mucho de vista y mis carpetas siempre trato de personalizarlas. Y además de eso, no me gusta que lleven nombre. Entonces, trato siempre de hacer esta acción. Cuando finalizamos la parte de las plantillas, yo puedo hacer un guardar. Entonces, cuando yo presento información y he trabajado con diferentes plantillas, siempre me gusta dejarles una copia a las personas a las cuales les entrego la información. Entonces, les pregunto, ¿esta acción que acabo de hacer, usted la sabe trabajar? No, yo no. 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 ¿No? No. No. Ok, les voy a enseñar entonces. Miren, cuando nosotros creamos una carpeta, esto es, o sea, este nombre de nueva carpeta no me desaparece. Por más que yo quiera, en este caso, darle F2 y eliminar, al darle Enter me vuelve a aparecer. ¿Qué hago para que eso no suceda? Usted presiona la combinación de tecla al 0160 rápido. Y le da Enter. Y se le quita el nombre. Esto es una carpeta sin nombre. Al darle clic derecho, irse a propiedades, la opción de personalizar, tenemos cambiar icono. Y vean, por favor, todos los iconos que tiene. Si usted ya tiene la versión de Windows 11, les van a aparecer muchos más. Entonces, ¿qué hace usted acá? Darle clic al que desea. Y mire. ¿Saben que siempre me dicen, mire, y ese icono que encuentro ahí, qué es? Siempre me hacen esa pregunta. Pero esta es una carpeta. ¿Para qué? Para personalizar. ¿Hoy sí quedó claro? Espero al que 01, ¿qué dijo? 60. Al 0160 rápido. Al 0160. ¿Saben que eso les va a ayudar mucho? Y saben que no, casi nadie conoce esa acción. Hoy ahora ustedes la aprendieron conmigo y espero que les haya gustado. Muy bien, miren, nos vamos a quedar hasta acá. Ya se me pasó el tiempo. Con ustedes siempre se me pasa el tiempo. Espero que hayamos aprendido. Qué bueno, Diana, que le gustó. Cada día yo ya le dije que siempre le voy a enseñar algo que, para que ustedes siempre se metan a mis clases y les guste. Muy bien, pasen feliz noche. Nos vemos primero Dios el día de mañana y feliz noche para todos. Buen provecho. Feliz noche. Con gusto. Feliz noche. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.